¡Qué bueno! La runa de Tyr, aquí está. Estamos dentro, pero ¿qué es este lugar? Sé tanto como tú, hermanito. Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Oh! Justo al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. ¿Qué hay allá atrás? Bien, un santuario interior dentro de otro. Estos tapices. Más arte de gigantes. Lo que sea que hiciera Tyr por ellos debió ser grande. Vaya, ¿quiénes son? Niño, ¿es esta la runa para Jotunheim? Así es, y mira, estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te acerques. Muy bien. ¡Se mueve! ¿Qué se está moviendo? Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Esas cadenas en los lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué cosa? ¿A este? Niño, en las estatuas. Las veo. Dice vacío. Ominoso. Adelante, lee. Antes del primero, después del final. Nada en medio ni sombra verás. Arthur. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que abrió un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. ¿Qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos? Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer.
No me importa saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufran el mismo tipo de locura. Otra vez con las trampas mortales. Aquí, niño, otro más. Dice que se llama Bergelmir. Creo que madre dijo que fue rey de los gigantes. Sí, lo fue. Y mucho más que eso. Parece que tuvo muchos hijos. Eso, hermanito, es lo que se llama quedarse corto. Está muerto. Pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Es posible, pero es algo poco usual en las leyendas. Ah, es del otro tipo. La variedad es muy importante. Zeus, sígueme. Disculpa, me distraje. Tuve una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? No. No estás disfrutando, ¿verdad? De hacer lo que haces, hermano. Ahora podemos descifrar esas runas de Niflheim. Y la runa de viaje también está aquí. ¿Quieres ir? Déjenlos en paz. Está claro que no se refiere a nosotros. Yeah.
de ti, cuidado. Yeah.
Cadena, guarda. Odio esta parte. Lo sé. Thank you.
Nunca tuve dudas. Correcto. Que los dioses sean buenos. Será una espera larga. No. Solo nos esperan a nosotros. Come on.
Hora de girar el templo. Sí, señor. Acordemos en dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Sé que lo prometí, pero en caso de que esto no funcione, recuerden. Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero tiene esperanza. Ahora trabajamos juntos. Tenemos unidad. Es lo que nos decía la runa en la puerta hacia este lugar. Estamos en el camino de Tyr. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. Esta me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, a la izquierda. Creo que podemos regresar a la sala de viaje entre reinos desde ahí. Ah, ¿sabes? Tiene razón. También lo veo. Un lugar para trepar ahí donde hiciste el giro. Atreus, ven. ¿Ves eso, Mimir? Nadie puede hacerlo solo. Todos estos obstáculos son solo oportunidades para probar que somos nosotros quienes podemos vencerlos. Quizá discutamos mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri, pero cuando trabajamos juntos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso llegaremos a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que hablas con sabiduría, Atreus. Eso es tu alma. Supongo que el templo se diseñó para ser volteado. Miren, el árbol está al revés. ¿O somos nosotros? Ya ni sé.
Niño, tu cuchillo. Bueno, ¿qué tenemos? Algún tipo de piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Othumbla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr posee esto, eso explica que puede visitar otros reinos y también otras tierras. Él sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Ahora lo entiendo todo. Muestra cómo Tyr camina en el reino entre los reinos. Él nunca perdió de vista el camino. Bueno, Tyr siempre siguió su propio camino, si saben de lo que hablo. El reino entre reinos. ¿Entonces estás diciendo que el santuario de Tyr lo mostraba saliendo de la rama del árbol del mundo? ¿Y crees que para llegar al camino secreto de Jotunheim tenemos que hacer lo mismo? Exacto. Oh, cielos, es lo que estás pensando, ¿no? ¿Dónde estábamos con el otro asunto?